Estamos a punto de comenzar, solamente que nos den la indicación y comenzamos. Ponerse de pie todos los invitados y darle un aplauso a Cristo. Amén. 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 Puede ir con su esposa, hermano. Quisiera, antes de empezar esta ceremonia, no sé si pudieran los hermanos de la alabanza ayudarme con un coro. Todos los días hasta el fin del mundo. Espíritu Santo, eres bienvenido a ese lugar.
Sigue tocando los corazones, Señor, de los que ya te conocen, pero también los que te van a conocer esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a Cristo? Él está en ese lugar, ha prometido que donde dos o tres se reúnan en su nombre, Él va a estar ahí. Amén. Amados hermanos, amigos, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Pueden sentarse, amigos invitados. Osiel, Eunice, siéntense con mucho cuidado. Amén. Qué hermosa tarde. Dice la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Puesto que el día de ayer fue la ceremonia civil, pero hoy les quiero preguntar solamente a ustedes dos. Hoy no hay que preguntarle a nadie, solo a ustedes dos. Si ustedes están dispuestos a unir sus vidas en el sagrado matrimonio, delante de Dios, si ustedes están dispuestos a hacerlo, a unirse en el sagrado matrimonio delante de Dios y en presencia de tus familiares y amigos, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tomas a Eunice Morquecho como a Eunice Martínez Morquecho como tu esposa? ¿Puedes decirlo una vez? Sí, eso la tomo como tú. Amén. Ahora te quiero decretar esto: la amarás, respetarás y honrarás siempre, la tratarás con amor, bondad, ternura y respeto, le proporcionarás un refugio de amor que le brinde amor y fortaleza, mantendrás esa dulce personalidad y esa misma sonrisa como un saludo constante para ella, a pesar de las circunstancias, ya sea en la prosperidad o en la dificultad, en la salud o en la enfermedad, en los momentos de alegría o en la adversidad, y prometes comportarte así hasta que exhales tu último suspiro. Amén. Eunice Martínez, delante de Dios y en presencia de tus familiares y amigos, ¿tomas a Osiel Barrientos como tu esposo? Amén. ¿Lo amarás, respetarás y honrarás siempre? ¿Lo tratarás con amor, bondad, ternura y respeto? ¿Serás una verdadera ayuda idónea para él? ¿Le proporcionarás un refugio de amor que le brinde amor y fortaleza? ¿Mantendrás esa dulce personalidad y esa misma sonrisa como un saludo constante para él? A pesar de las circunstancias, ya sea en la prosperidad o en la dificultad, en la salud o en la enfermedad, en los momentos de alegría o en la adversidad, y prometes comportarte así hasta que exhales el último suspiro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí tenemos los anillos. Ayúdenme por favor, hermano, a sacarlos. Estos anillos, los anillos tienen una forma circular, y esa forma circular tiene un significado matrimonial. Los anillos están hechos de oro fino, y eso significa que han pasado por muchas pruebas, y las pruebas son necesarias, y los anillos confirman, y las pruebas confirman en los anillos que son de gran valor. Amén. Cuál han sido hechos sus anillos. Amén. Puedes darle su anillo al hermano Osiel, lo toma con su mano derecha, el anillo de la hermana
también, por favor. Primero el novio. Coloque, por favor, el anillo en la mano de su esposa ya oficialmente ante sí. Creo que no lo ensayaron, ¿eh? No lo ensayaron. La primera vez que me casé. Gloria a Dios. Osiel Barrientos, ¿puedes decirle a Eunice, recibe este anillo en señal y símbolo de fe y amor conyugal? Y puedes poner el anillo. Eunice Martínez, ¿le puede decir a Osiel Barrientos, recibe este anillo en señal y símbolo de fe y amor conyugal? Puede poner el anillo en la mano de Osiel Barrientos, en la izquierda. Que su amor, tómense de la mano, que su amor perdure y crezca constantemente mientras tengan vida en esta tierra. Amén. Quiero entregar los cojines. Una ayuda, hermana. Necesita orar juntos. Para que el matrimonio sea exitoso, necesitan orar juntos. Los dos necesitan entender que en sí mismos no tienen las respuestas a todos los problemas. Los dos necesitan entender que deben buscar a Dios cada día, cada mañana, cada tarde y cada noche. Antes de tomar una decisión, tienen que buscar a Dios. Es necesario que la pareja cristiana se humille delante de Dios constantemente para pedir dirección. Y los cojines representan el deseo y el anhelo y la necesidad del ser humano de estar humillado delante de Dios. Amén. Quiero que tomen sus cojines. Quiero que los tomen, ellos, entrégueselos a ellos. Osiel y Eunice Barrientos, cuando vengan tiempos difíciles, no olviden que esos cojines son para orar a Dios. Son para doblar las rodillas en ellos y buscar a Dios. En tiempos de éxito y felicidad, no olviden agradecer a Dios por su ayuda y su presencia en su matrimonio. Quiero que comiencen a usar los cojines. Ayúdenme, hermanos, por favor. Una mujer se casa, se convierten en una sola carne. La unión de sus vidas es más que lo físico, es lo espiritual. Dios dice que la relación matrimonial es tan esencial, es tan importante, que el matrimonio es tan importante, que se convierte en una sola persona. Por eso, la unión que hoy estamos confirmando, la estamos confirmando delante de Dios. Y el lazo, pueden tomar el lazo por la parte de atrás, ustedes dos. Es un simbolismo de que a partir de hoy se convierten en una sola carne. Amén. En una sola carne. Amén. Jesucristo dijo que así, que no son dos, sino una sola carne. Por tanto, pueden ponérselos, pueden ponerles el lazo. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. El hombre no puede separar lo que Dios unió. Y ese lazo simboliza la ciudad de desacordarte que Dios te proveyó para tu boda. No fue tu trabajo, ni lo que tú sabes hacer, sino Dios. Amén. Dios es tu proveedor siempre. Él es tu padre y nunca va a dejar que padezcas alguna necesidad. Jamás. El Dios que tú conoces nunca va a permitir que tú tengas hambre. De esa misma manera, Dios les ha probado a ustedes este tiempo de preparación de la boda que ha estado con ustedes. Yo voy a contar una anécdota ahorita en un momento más de ellos dos. En tiempos de prueba, de dura escasez, confíen en Dios. Hoy en un acto profético yo los bendigo con abundancia de pan, abundancia de trigo, abundancia de aceite, abundancia de bienes materiales. Ustedes prestarán a muchos y nunca pedirán prestado. Amén. Amén, amén. Quiero entregar
lo más importante que debe haber en una Biblia. Y que el padre de familia sea el responsable de leerle la Biblia a sus hijos. Se está promoviendo ya jurídicamente eso. Y esperemos en Dios que se apruebe y que sea lo que la Biblia dice en una familia. La familia que ustedes van a formar a partir de hoy, la familia que van a formar a partir de hoy, tiene que tener siempre la Biblia en medio de todo eso. La Biblia es lo más importante que debe existir. Más importante que el alimento, más importante que el vestido, más importante que todo, es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en segunda carta a Timoteo, capítulo 3. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, nos enseña. Y enseñar nos habla de conocer la verdad, nos enseña la verdad sobre el matrimonio y sobre la vida del ser humano. También dice que nos redarguye, eso quiere decir que nos hace comprender las faltas en nuestra propia vida. Dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, que nos redarguye, o sea, nos hace entender lo que está mal y corregirlo. Dice también, precisamente eso, que nos corrige y nos instruye para ayudarnos a llevar una vida conforme a los planes de Dios. Amén. Gloria a Dios. Para salir de esos problemas. La Biblia es un manual, pero hay que leerla. La Biblia no es para estar guardada ahí en un estante, en un librero, o abajo de la almohada, como algunos la ponen abajo de la almohada. No, no, la Biblia es para leerse cada día, y ustedes ya saben cuál es el alimento diario. Amén. Así que les entrego proféticamente esta Biblia. Quiero que pongan sus manos sobre la Biblia. Les entrego proféticamente esta Biblia, aconsejándole que la lean diariamente, que confíen en sus consejos de la Biblia, que obedezcan lo que Dios nos habla en su palabra, porque si lo obedecen, entonces Dios se puede glorificar más en sus vidas. Amén. Quisiera que así como están, ustedes se pusieran sobre sus pies y extendieran su mano hacia ellos, y yo voy a orar. Padre, aquí están tus hijos Osiel y Eunice, a quienes tú guiaste. Aleluya. Pueden darle un aplauso fuerte a Cristo. Creo que necesitan darse otro beso para que ese aplauso sea más fuerte. A partir de hoy, a todos ustedes, amigos, invitados, familiares, quiero presentarles una nueva familia. Quiero que den vuelta con mucho cuidado hacia allá. Les presento la nueva familia que se forma a partir del día de hoy delante de nuestro Dios. A la familia Barrientos Martínez, conformada por Osiel Barrientos y Eunice Martínez. ¿Pueden darle un fuerte aplauso a Dios por la nueva familia que hoy se está formando? Amén. Las autoridades civiles el día de ayer los declararon ante la sociedad marido y mujer. Pero hoy nosotros, delante de Dios y delante de toda esta nube de testigos. Versículos 6 y 7.
en la primera parte de cada versículo. Ahí los pongo a consideración de ustedes para que hayan escogido. Que Dios me los bendiga. A todos también ustedes. Corazones. Quiero que volteen a ver así, hagan una mirada panorámica y ahí, aquí están reunidas las personas que les han acompañado. Muchas felicidades. Que Dios les bendiga, que pongan a Dios en sus planes y Él va a cuidar de su vida.
dientes, donde no hay pañuelo, no hay comida. Y mi mayor hazaña es conquistar.